Top 10 Toyota, nivel altísimo esta semana. Arrancamos con este póster a Marcus Lee del alemán Oscar da Silva. Asiste Caicedo, cosecha del 98, hijo de un boxeador brasileño, cerebrito de Stanford y con estos muelles. Este Adam Smith no es el padre del capitalismo, pero sí el de Prince Ali con esto que le hace. Lo deja roto con el cambio y el giro. Brutal. Es el mercado, amigo. 8. Musa Sanya, el joven atleta gambiano sin respetos con Corey Higgins. ¡Uf! ¡Qué gorrazo! El curso pasado estaba en Le Plata. Doble ración de picaña al servicio Jokubaitis para Oscar da Silva. La caza una mano, sitúa la cabeza casi a la altura del aro. Es para ponerse así, rocas. El show de la San Croma en el Fernando Martín. 20 puntos, la mayoría desde el poste. Kurux, DJ Johnson, que pase el siguiente, circense. Rectificar es de sabios, desde dónde salta, cómo aguanta en el aire y el efecto final. 5. Cristiano Felicio, cada vez más en forma en Granada. ¡Bum! Wifi todavía le está buscando por la Alhambra, a golpe de martillo. 4. Nada que te sorprenda, es ante Tomic. ¿De verdad le ha filtrado un pase de espaldas a dos manos a Pau Ribas? ¡Qué clarividencia! El faro de Dubrovnik es único en su especie. 3. Nikola Radicevic asistiendo a Mikhail Kaiser, que la revienta en las fauces de Iriarte. El pase es con la mano menos hábil, si es que el serbio tiene de eso. Y el despliegue físico del tejano es abrumador, emperador de Miribilla. 2. Musa Sanya, de nuevo por aquí, y su tapón a Oriol Paulín. ¡Buf! En vertical ya dos manos. ¡Qué bestia! El bloqueador de Fajara. 1. Y lo mejor de este Top 10 Toyota es este costelazo épico. ¡Animal! ¡Matt Costello! Deja literalmente sentado a Mekogulu y destroza la ayuda de un osado Radončić. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con qué potencia la revienta! Top 10 Toyota.